nos acompañan en una emisión más de CI Responde. Estamos ya muy navideños porque el mes de diciembre ya llegó a nosotros. Señoras y señores, ¿ya se están preparando para la Navidad o aún no? Espero que ya... El día de hoy, como ustedes lo saben, CI es una compañía que no, nuestro, only, uh, nuestro único propósito es orientar sus sueños. Y como somos una compañía familiar, estamos hoy celebrando con nuestra familia. Cada uno de los que somos parte de este hermoso programa decidió traer a sus familias. Así que nos acompañan hoy unos invitados muy especiales. Los voy a presentar para que ustedes los conozcan. A ver, empezamos por acá. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Mariana. Mariana nombre, mami, ¿cuál es tu nombre? El. Milena. ¿Cuál es tu nombre? Bianca. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Mía. Mía. Jacobo. Jacobo y y Martín. y Martín. Así que señoras y señores, hoy estamos aquí para empezar con este eh, espíritu navideño y celebrar con todos ustedes la bienvenida de la Navidad. Um, así que el día de hoy, nuestros invitados especiales van a estar con nosotros durante toda la sesión, adornando nuestro eh, hermoso escenario navideño. Así que si tienen preguntas para los invitados especiales, por favor hágalas llegar a nuestro chat. Estamos en vivo en Facebook Live, estamos en YouTube, así que ya lo saben. Y una vez les quiero recordar, suscríbanse y denle like a esta página. Así que invitados especiales, empiecen a adornar aquí el, el arbolito de Navidad. Bueno, sí, pues están claro que sí, Wendy. Mi querido Jesús, ya ni te di la bienvenida no, porque estoy claro, tan no, Que ya los soy niños. el último invitado el día de hoy. <laughs> Jesús Hernández está con nosotros para contestar todas sus preguntas. Así que, eh, Jesús, estamos listos para contestar aquí unas preguntas y empezar aquí con este espíritu navideño. Muy bien, pues eh, y también queremos eh, desearles a nuestros. Eh, sanos colombianos porque ellos también celebran el día de las velitas. El día primero. Ah, mira. Sí, el día primero de diciembre. Así es que bueno, uh, ese es, no, no, inician las fiestas navideñas en Colombia, es el 7 el día de las velitas. Y ya me están corrigiendo acá, sí. ¿Cómo se ve que no soy colombiano, verdad? Pero bueno, colombiano soy de corazón ya también. Bueno, y también van a poner, iniciar la novena más adelante y en México son las posadas. Las posadas ya y empiezan en mi hermoso México, ya empezamos con, eh, a pedir posada con los peregrinos, ya empieza el Ponche Jesús. Sí, claro. Ya no podemos esperar. Los para aguinaldos. Los aguinaldos. Y las posadas se empiezan todo el mes de diciembre para nuestros amigos latinos que no lo saben. Todo el mes de diciembre empiezan la precelebración de. Christmas, de Navidad y nos vamos de casa en casa a hacer unas fiestecitas, a comer, a, a tomar, pero este, conscientemente, no inconscientemente. Así que, eh, mi querido Jesús, empezamos con sus claro preguntas. Que sí, claro que sí, Wendy. Vamos a empezar con César Coronel. Para ir a una alguna provincia del Atlántico necesito tener idioma y qué nivel. Bien, César, precisamente va a salir eh, en esta semana la cuestión de las provincias atlánticas. En donde hay claramente informamos, si quieres buscar la cápsula que dice provincias atlánticas, ahí verás que viene indicado eh, que el nivel que se está requiriendo en un examen de, de IELTS, estamos hablando, es realmente el más bajo que se exige acá, que es el nivel 4 en un IELTS. Pero las especificaciones verás en la cápsula. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. Carolina Peralta. ¿Cuánto es el valor aproximado de la asesoría que brindan y si te, ya tengo la oferta de trabajo? Bien, había que aclarar cuál es oferta de trabajo. Oferta de trabajo no significa una carta que le están ofreciendo un trabajo. En Canadá, una oferta de trabajo se llama en inglés eh, e no, LMIA, un Labor Market Impact Assessment, o un EIMT, un étude de Impacto Marché du Trabajo. En otras palabras, una oferta de trabajo realmente es cuando una empresa, no el trabajador, justificó ante el gobierno canadiense que no hay ningún canadiense capaz de contratar una mano de obra y autoriza a un extranjero. Entonces, si tú me hablas de una oferta de trabajo, supongo que tienes la autorización del gobierno, que es un LMIA, que te permite tener ya un permiso de trabajo. Si fuera el caso ese, que tienes ya el LMIA, en ese sentido, podemos ayudarte y promedio, los costos pueden ser para el trámite de documentación de permiso de trabajo más la cuestión de residencia, aproximadamente entre $1,500 a $2,500, dependiendo el grupo familiar. Pero bueno, eso lo podemos ver una, en una especificación detallada en una entrevista. O bien. Si estás exenta de LMIA, porque hay programas tan exentos que tengan solamente una oferta de empleo, solamente si eres del país Chile, México, Colombia, que están por el Tratado de Libre Comercio, había que ver si estás exenta de ese ya, a condición de que estés dentro de la lista de profesiones en demanda. Si harás una consulta previa, con mucho gusto te podemos dar una consulta. Vamos con la siguiente pregunta. Fabiola Beltrán. Si quiero ir a trabajar en una de las provincias, ¿dónde puede ubicar las empresas que contratan? Bien, eh, Fabiola, eh, también en la cápsula hablamos sobre unas ligas, sobre dónde, de hecho, tú puedes buscar las empresas, pero ten en cuenta que no te vayas a desilusionar, porque las empresas, que es un programa piloto en primer lugar, se sí. encuentran ya, bueno, en todo Canadá hay muchas bolsas de empleo. Provinciales, federales, de empresas, de organismos. Hay bastantes bolsas de empleo. Lo importante es que si tú lo buscas en las provincias atlánticas, debe estar una empresa que se le llama autorizada. Ahora, si la empresa está autorizada, vas a poder eh, hacer esa tramitación. Lo ideal, para que no te compliques la vida, porque ¿qué tal si te llaman de una empresa y tienes una relación? Porque hoy vas a la entrevista en inglés. Si no tienes la respuesta de la empresa, vas a enviar la, la red a todas las empresas y ya le preguntarás a esa empresa que usted tiene la autorización. Para que yo venga como residente, si te dice sí, perfecto. Si te dice no, igual la autorización que te den, no importa qué parte de Canadá, un EMT o un LMIA, si te lo obtienen, pues entonces podrás venir a la provincia, pero como trabajador inicialmente y posteriormente como residente. No en todos los programas, pero eso ya se verías cuando tengan la oferta de empleo. Con mucho gusto les podemos informar, caso específico. La siguiente pregunta es de Mario Duque. Si voy con una oferta de trabajo, ¿puedo aplicar para la residencia permanente? inmediatamente? No inmediatamente Mario. Eh, aquí ya hay varios programas, es donde se abre el abanico de opciones, porque normalmente decimos que hay una opción que se le llama, eh, digamos, eh, de skill worker, trabajador calificado, o una opción de... Eh, de estudiante que se hace residente o de trabajador que se convierte en residente. Entonces, había que ver, ya depende de la provincia donde te encuentres, si estás trabajando posiblemente tienes que tener una, eh, digamos, la oferta de empleo, sí, te puedes tener la oferta de empleo, pero... Si estás trabajando en la provincia, es posiblemente un año, más condiciones lingüísticas, más condiciones de, eh, digamos, de puntaje, depende de la edad. En otras palabras, es una provista que da por un Express Entry. Debes de, mínimo si trabajas no puedes aplicar inmediatamente. Tienes que mínimo tener una experiencia de un año para que sí. tengas más puntos y aplicar por el Express Entry. Entonces, no es automático. A diferencia, en Quebec no va a haber puntaje especial, va a ser casi automático, si es así Quebec, porque en Quebec la ley dice que vas a poder tener, digamos la la a, admisión inmediata solamente con la experiencia y el francés ya puedes tramitar la residencia. Depende de cada provincia y hay más de 40 programas, así es que es importante informarse que se aplique. Eh, la respuesta es no automáticamente. Bueno, tenemos ya preguntas de parte de las redes sociales. Así ¿Sí? es, ya empezamos con... Eh, recuerden que las preguntas que vamos contestando eh, serán en el orden que aparecen en el chat, así que no se me desesperen. Vamos a ir con una de YouTube. Javier Ojeda, puedo tramitar mi visa de estudiante en otro país que no sea mi país de origen. Eh, Javier, si sí lo puedes hacer. Hola, cómo estás, Javier. No sé si nos puedes decir ahí de qué país nos estás escribiendo, Javier, para saludarte. Eh, Javier, mira, la um, tramitación en otro país se puede hacer a condición de que estés legal en ese país no como turista, sino con un permiso de estancia de más de un año. Sí lo puedes tramitar desde ahí. Si estás de turista, no. O es ilegal, mucho menos. De ahí que varios de los que están en Estados Unidos, cuando nos llaman y dicen, oiga, yo quiero aplicar, tengo los criterios, puedo invertir, puedo ser estudiante, ah, no tiene un visado, no lo podemos hacer en su país, porque hay un convenio internacional que no se favorece la ilegalidad. Se tiene que estar en un país donde estés legal o en tu país de origen o en otro país, pero que tengas un permiso de más de un año. De Facebook tenemos a Jesús RM. ¿Qué actividades económicas son las principales en las provincias del Atlántico? Soy licenciado en Turismo, UDG. Eh, mira Jesús, te aclaramos algo porque hay mucha confusión en este sentido. No significa que porque ustedes estén eh, viendo un programa que están buscando trabajadores, es ahí donde van a llegar. Atención. El Canadá tiene una necesidad muy grande de trabajadores en todos. Solamente que hay un programa que te permite entrar como residente permanente si tienes una oferta de empleo. Puedes entrar también como residente sin oferta de empleo como estudiante o puedes entrar... Si es una aplicación federal a, a, por skill worker, por trabajador calificado. Ahora, el hecho de que tú apliques ahí puede ser, no hay problema, pero en este caso eh, hay varias actividades económicas, pero es, es como una pirámide. ¿Qué crees que buscan más, Jesús? Personas que no encuentran quien haga trabajo en fábricas, en enlatados, en cuestiones de reparación de máquinas a nivel técnico. ¿O crees que están buscando un gerente, un profesional? No, normalmente están buscando personas de la pirámide en la parte baja. ¿okay? De ahí que el nivel de idioma es bajo también. Ahora, si tú tienes una cuestión profesional, si tienes un diploma universitario, pues... Pues poco probable que te van a invitar. Por eso es que digo que hay que ver exactamente hacia dónde apuntar. Ahora, si quieres ser residente, no es la estrategia y únicamente la provincia atlántica. Puede haber otras estrategias y para eso estamos para servirte o escuchar nuestros programas. Ahora, quiero recordarles, amigos, estamos en Facebook Live, estamos en YouTube, así que mándenos sus preguntas, pero también recuerden que tenemos nuestra página de, inter de internet, www.seicanada.com, ya lo sabe, ahí hay mucha más información, ahí están los uh, números de teléfonos internacionales y demás de donde se pueden eh, comunicar. Y también, si tienen alguna otra pregunta que no sea relacionada con... Eh, inmigración, que tal vez quieren saber, bueno, cómo es el clima, ya les podemos decir toda esa información, cómo se vive la Navidad acá, es totalmente de película, cómo se viven las demás celebraciones y siempre pueden preguntarnos o incluso por favor mándenos sus saludos les gustaron nuestros pequeños invitados también mándenos sus comentarios claro, que les pregunten a los niños ahorita que, que va a salir claro. vamos a ver qué pregunta les hacen porque ellos vienen en unos minutos verdad sí llegan con nosotros en el primer corte pero seguimos La pausa, todavía va a tenemos tenemos todavía más preguntas así que ahorita vámonos con una de Facebook hola quisiera saber si es una buena idea viajar como turista a estudiar inglés por cinco meses, uh, después eh, desde can uh, y luego desde Canadá buscar un estudio técnico o tramitar mis papeles estando ahí para buscar residencia. Eh, pues digamos que no está completa tu estrategia, eh, faltan varias piezas en el rompecabezas. El hecho de llegar de manera de visitante, porque vienes de menos de cinco meses, vienes de turista. La pregunta es, ¿es que un turista en Canadá puede tramitar una visa de estudio, o una residencia? Respuesta es no. O sea, tú vas a llegar a estudiar inglés menos de seis meses, o estudiar otro idioma, o una carrera técnica, o de visita, pero no puedes tramitar. Acá varios de las personas hicieron: "Ana, yo quiero una visa para irme. Bueno, pero ok, estás aquí, ya me saludaste y mucho gusto. ¿Y ahora qué hacemos contigo? ¿Quiero una residencia? Sí, pero se tramitan al exterior. Oh, quiero una visa de estudiante. Se tramitan al exterior. Aquí no hay embajadas, no hay oficinas. ¿Cómo? Estoy en Canadá y no puedo tramitar nada. Bueno, es la función de unos puntos de entrada que antes de entrar debes aplicar. Ahora, si aplicaste para entrar como turista, pues estás de turista en Canadá. ¿Es que puedo cambiar la situación? No realmente. Lo ideal sería, digo, aquí te puedo ayudar a completar la, la, la estrategia quizás, es de que entres como estudiante internacional, quizás de más de seis meses. Eso ya podría ayudar bastante a que puedas ya así hacer un cambio. La pregunta sería ahora: es que si estoy como estudiante de idiomas, ¿voy a hacer el cambio? Tampoco, porque depende de la provincia, va a aplicarse los reglamentos. Si haces una provincia, por ejemplo en Ontario, pues te va a decir: sí, señora, va a estudiar una carrera técnica después del idioma, pero necesitamos un estudio de dos años, más un año de experiencia de trabajo, que ya hablábamos que podías después trabajar como posgraduado, y más hacer tu residencia. Uh, mínimo, calcúlale que te vas a aventar cuatro años antes de ser residente. ¿Es que es la mejor estrategia para ti? Quizás no. Hay otra provincia como Quebec que te dice, bueno, estudia una carrera de año y medio y si hablas francés ya puedes pedir la residencia. O sea, puedes reducir de mitad tu proceso de aplicación. ¿Pero es la mejor estrategia para ti? No lo sabemos. O sea, es difícil que te digamos una receta el día de hoy para ti y que va a ser la mejor. Varias personas lo intentan. Cada semana en la oficina me encuentro, señor Hernández, me vine aquí con la familia... Ups, y hice una inscripción en tal colegio. Oiga, ¿y le va a servir? ¿Eso le da residencia? ¿Cuánto tiempo le va a tomar? Tres años mi estudio, 50 mil dólares. Dije, oh my God, ¿pero por qué se hizo? Es que quiero ser residente. Es que yo fui a un salón de educación en mi país. Me ofrecieron estudios para irme a Canadá. Uy, señor, le ofrecieron un estudio para irse a Canadá, más no una estrategia de residencia. Es común que les digan las escuelas de idioma o de estudios que van a sus países o que los buscan por online. Sí, con eso tienen la residencia. Surprise, no es automático. Tienen que hacer varios procesos, depende de la provincia donde estén, y algunos no van a poder calificar, depende de tu edad. Varios factores van a depender, así es que no existe un eh, estudio o un lugar para que sea automático, de una vez se los digo. Me gustaría tener una receta o que la encuentren en internet, cuál sería, es caso por caso y... Provincia por provincia, escuela por escuela, para que se les dé la mejor estrategia. Y para eso estamos, tenemos un equipo de trabajo para poderles ayudar y hacerles su traje a la medida para que sea concreto, rápido, eficaz y no tenga frustraciones aquí en Canadá. Vamos con una pregunta más. Eh, Giovanni Rojas, mi hijo de 18 años, al llegar a Canadá, ¿puede ingresar a las fuerzas militares? Si sí, puede ingresar. De hecho, hemos tenido por ahí un programa de invitación de fuerzas militares, no realmente, pero creo que podemos tener uno. Eh, Gaby está por ahí, la, nuestra directora de producción. Creo que sí. Gaby, invitar? Eh, podemos invitar el próximo año a un coronel de las Fuerzas Armadas latino, ¿sí? Y que él nos va a poder eh, dar información detallada, pero sí es factible que lo pueda hacer normalmente debe ser ciudadano canadiense, claro que si es graduado creo que puede entrar antes, no te puedo decir exactamente, pero sí, claro que puede entrar a las fuerzas militares, creo que podemos próximo año programar eh, a, a un coronel que venga a dar una explicación eh, directamente acá con nosotros. Sí. Ok, perfecto. Bueno, y eh, ahora nos vamos a un pequeño corte, queridos amigos, a un pequeño break, así que vamos a invitar a nuestros eh, invitados especiales, vénganse para acá, vengan niños, vengan, vengan, vengan. Vamos a, a ir a un pequeño corte, síganos acompañando, es un breve, 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 breve pausa, bueno, pero vamos a, a adornar el, el árbol, así que quédese con nosotros, ya regresamos. A ver, vamos, voy a empezar con Martín. Martín, ¿has visitado el país de tu mamá y de tu papá? Sí, yo los visité. Sí. Eh, perdón, ¿nos escuchan bien la respuesta, Martín? Sí, nos escuchan. ¿El audio? Sí. ¿Se escucha desde ahí? Ok. Ok, ¿qué país has visitado? Colombia, México, Estados Unidos y. ¿Qué más? Ah, oh, ¿no te acuerdas de tus vacaciones? ¿En dónde fueron? En sí, sí, Cancún, Acapulco y Taluca. Ah, Taluca, perfecto. <laughs> no, Martín, también a Cuba. a Cuba. 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 Ay, Cuba. Bueno, ok. Eh, eh, Bianca, uh, perdonen, mi hija, le tengo que hablar en, en inglés. Eh, ¿Qué país uh, es mamá? ¿De qué país? No, de país. Which país es mami? México. ¿Y qué país es papá? ¿And Daddy? Italia. Italia. Italia, eso, mamá. Entonces, eh, ¿qué país bueno, mire, es, la, es, es tu mami? ¿De qué país es tu mami? Colombia, Bogotá. Es, okay. es de Colombia y de Bogotá? Y de Bogotá, ok. <laughs> de dos países. <laughs> de dos países. <laughs> ok, ¿Qué es lo que más les gusta de la Navidad? ¿Quién quiere empezar? What do you like more about Christmas? Okay. Lo que no les gusta es esquiar. Me encanta porque saltamos con los esquí y, y, y avanzas con los con los esquí en la nieve. Oh, ¡Ay, perfecto! What do you like more about Christmas? Regalo. Decorating ¿Qué the tree. Regalos? Okay. 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 Mira, ti qué te gusta? ¿Qué haces en la Navidad? Cuando hay nieve, ¿qué haces? Yo, yo me gusta Olaf. ¿Olaf? Ah, ¿te gusta Olaf? ¿Es un muñeco de nieve? Ah, ¿tú haces muñecos de nieve? Ah, qué bueno. ¿Y tienes frío o tienes calor en el invierno? ¿Tienes frío? Bueno. <laughs> ok, bueno. perfecto. Pues vamos a seguir con eh, los pequeños invitados haciendo intervenciones. Como se dan cuenta, es televisión en vivo y tenemos así como que pequeños <laughs> percances. Así bueno, que nos van gracias. A decir después qué desean recibir esta Navidad, ¿Ok? nos están okay. preguntando. Bueno, ahorita viene en la siguiente pausa. Así que seguimos con unas preguntas, ¿qué te parece Jesús? Eh, de Facebook, David Acevedo. Hola estimados, consulta, ¿puedo entrar como turista y tramitar mi visa de estudio en suelo canadiense? No tendría mayores problemas. Gracias y saludos. Eh, Uy, oui, sí es factible hacerlo, se tramita, pero recuerda que en la pregunta anterior dijimos que eh, tu tramitación no se haría aquí realmente físicamente, se tiene que ser realmente una oficina. Ahora todo es electrónico, tú no tienes que desplazarte a una oficina legal, o sea, que lo hagas desde tu país de origen en la visa o le hagas desde acá la visa en cuestión de eh, informática, pues se puede tramitar igual. El asunto va a ser que cuando te pidan tu pasaporte, hay que enviar tu pasaporte al exterior para que le peguen el visado y va a regresar tu pasaporte a Canadá. En esta situación, pues hay que tener bastante paciencia porque una tramitación de visa no es automática, depende de la provincia. También, nuevamente, puede dilatarse uno, dos, tres, cuatro meses. Y si estás de turista y llegaste un mes y ahora ya quiero estudiar en tal escuela que dentro de un mes va a inscribirme ya y ya voy a pagar. Señor, va pues, a en un mes no va a tener usted su visado. Entonces, tendrás que esperarte acá, gastar más dinero, etcétera. Técnicamente es posible. Pero pues tendrías que calcular bien, hacer una buena cuestión de presupuesto porque va a haber un tiempo, a lo mejor un lapso que no va a ser rápido. La cuestión es de la, en cuándo la voy a obtener. Tenemos pregunta de YouTube a uh, Andrea Caro Silvazo de Colombia, víctima de conflicto armado. Tengo una licenciatura en pedagogía infantil y mi esposo es ingeniero catastral y geodesta. Uh, ¿Cómo podemos irnos? como víctimas del conflicto y qué beneficios tendríamos. Bueno, Lisette eh, y también a su esposo que ha tenido un conflicto armado, sentimos mucho que la situación haya tenido así. Realmente hemos, durante muchos años, estado de cerca eh, en México, Colombia, Perú, en Venezuela y tenemos un departamento especializado en cuestión de refugio. Eh, tenemos una amplia experiencia eh, en esa materia y pocas consultores o empresas tienen esa especialización porque es algo realmente complejo en Canadá. Lo que te puedo decir es que. Puedes venir a, aquí a Canadá a, a pedir protección es tu derecho internacional el problema es cómo vas a llegar ¿okay? Tienes que llegar a Canadá o sea por un visado realmente canadiense que te deje entrar pero no le vas a ir al gobierno voy a pedir refugio porque no te van a dar la visa porque eso significa que te vas a quedar y una visa temporal es para regresar a tu país por eso que es bloqueado uh, la otra manera al Puede ser también que puedes llegar a Estados Unidos y es un derecho a atravesar la frontera acá. Hay que tener mucho cuidado en el sentido de saber cómo se hace la aplicación en frontera, porque hay un convenio del tercer país seguro que te puede regresar. Pero digamos que es factible hacerlo si se tiene la buena información, eh, cómo se hace la aplicación. Pero el, el, el punto es: tienes que estar en suelo canadiense. Ahora si no logras tener tu visado canadiense o americano pues obvio que vas a tener que buscar Yo me imagino que es de Colombia la persona por los el término que habla y pues puedes viajar a otro lugar si no puedes estar en Colombia y no puedes llegar aquí a Canadá eh, pues que te diría pues tienes que ayudar a tu vida y, y, y salvarla eh, puedes irte a Europa nosotros estamos viendo algunas personas a Suecia pero tienen que tener los conceptos bien claros y básicos porque el problema es que mismo si vienes a Canadá mismo si vas a Suecia que no necesitas un visado para entrar y pides protección que es tu derecho internacional de ser estudiante en tu caso, tenemos que tener varia, claramente los elementos jurídicos que a veces no se cumple la definición de refugio. Es común que también en nuestra oficina nos llegan personas con las actas de defunción, con, eh, en este caso de la Fiscalía, del SIGI, eh, notas del periódico El Tiempo, varios documentos. Y me dicen, me rechazaron, ¿pero por qué? Pues porque en este caso hay unas definiciones exactas que hay que cumplir. Su caso está bien, pero si es víctima de las circunstancias del mal, 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 mal momento, no va a ser una cuestión admisible. Entonces, hay que tener cuidado antes de partir, podrían tener una asesoría jurídica con un servidor, sea que agarren Roma a Canadá u otro país que pueden y refugio, pero tendría que tener claramente cuáles son las definiciones de refugio, los conceptos que se van a aplicar, porque no todos los que tengan un problema van a ser aceptados. Eso es, tenganlo por seguro. De hecho, las estadísticas son muy claras de cada 10 refugiados que llegan aquí a Canadá cuatro solo son aceptados seis son rechazados y por qué son rechazados estos seis no es porque no tengan la verdad y no es porque no tengan pruebas no es porque no tengan temor todos tienen temor el problema es que no corresponden a la definición de refugio que es la materia de protección que es algo un poco complejo pero se puede tener una entrevista con ustedes si desean para aclararles esa situación porque hay personas que han ido a Suecia y los han regresado igual como han los han regresado pero bueno eh, por otro lado si quisieras entrar que no sea como refugio puede ser como trabajador calificado pero tenemos que saber tu edad y tu nivel de idioma Recuerden, Canadá puedes recibirlos como trabajadores calificados. ¿Trabajadores qué significa? Que tengo un potencial para trabajar. No tengo idiomas, no tengo potencial. Chao. O una buena profesión. Si hay profesiones en demanda o no, puedes ayudarles. Y también tener este programa es si soy invitado o no. Para eso hay que ver una evaluación y saber si tienes un potencial de invitación o no. O darles consejos especificados. Eh, ¿Se fue el audio? Ya. Yeah. Ya saben que este es uh, un placer hacer este programa para ustedes y lo más bonito es recibir sus comentarios. Y ahorita tenemos un comentario de Juan Pablo Figueroa. Buenos días. Quiero felicitarles por su programa. Muchas gracias. De verdad que lo hacemos con mucho cariño. Tratamos de dar y poner nuestro corazón aquí respondiendo todo acerca de inmigración. También quiero comentarles que las preguntas las estamos leyendo exactamente como aparecen en el chat. Entonces no se desesperen porque recuerden que el chat empezó desde antes de, de que el programa comenzara y entonces las preguntas siempre se suben, se suben. Entonces vamos en orden. Pero el chat continúa. Y y seguiremos contestando incluso después de que termine el programa. Así que, por favor, no se despeguen. Y también recuerden, si no ha sido su, su pregunta contestada al aire, puede ser que alguien de nuestros colaboradores ya les respondió en el momento. Entonces, chequen, por favor, estén al pendiente, porque sí estamos respondiendo las preguntas. Vámonos con nuestra segunda pregunta. Eh, nuestra siguiente pregunta es de YouTube a Jaime Barberdiola Balber, Tengo una visa de vacaciones y trabajo donde qué provincia no, okay. ¿en qué provincia me recomienda que me instale para poder tener residencia permanente? Tengo 32 años, soy ingeniero mecánico, pero él ya está con una visa de vacaciones. Y trabajo. Y trabajo. No sabemos si es visa de trabajo, ¿Por qué? Jaime, las visas de trabajo son solamente visas específicas en una empresa. Al no ser que seas de Chile o de México, que tengas una visa un BPT, una visa de experiencia, trabajo, eh, eh, de experiencia de trabajo. Que hay unas visas que les quiero decir, que pueden poner atención, lo que es Chile y México solamente. En la embajada canadiense de su país hay unas visados para los jóvenes recién graduados y creo que hasta los 35 años de edad. No tengo mucha información sobre ello porque son como lotería. Entonces hay un número de visados que se dan para ese tipo de jóvenes que en la embajada dice, pues no sé, en enero, en febrero voy a dar 200 visas. Solo, solo, para, solo es Chile, México y Costa Rica. No hay otros países que están en ese programa. ¿Qué dice? Yo otorgo a los recién graduados de su país de origen un visado de experiencia, visa de experiencia de trabajo. Si es ese tipo de visa de experiencia de trabajo, Chile, México, Costa Rica, puedes tú establecerte, en este caso sí te recomendaría algo muy importante. Cuando tengas un visado abierto de trabajo, que te ganas en la lotería, que así es claramente, nosotros no podemos hacer ningún trámite porque tú haces una aplicación en online y si te seleccionó, te seleccionó. Entonces, este tipo de visado... Eh, que hay tres categorías de visados, eh, recién graduado, experiencia de trabajo, tienes unos años, eh, etcétera. Ahí verán ustedes las categorías en la página de las embajadas correspondientes. Permite que trabajes en cualquier lugar. Ahora, ¿cuál te recomendaría que vinieras? La mejor para todas sería la provincia de Quebec. ¿Por qué razón? La provincia de Quebec al día de hoy, desde el 2 de agosto de este año, que se aplicó un cambio de reglamentación, dice. Si una persona trabaja en cualquier área, a cualquier nivel, ya es una ventaja, porque en el resto de las provincias que no sea Quebec, tienes que tener un criterio de un trabajo nivel superior o técnico. Obvio que si acabas de llegar desempacando maletas, tu visa es de un año. Eh, de aquí a que encuentres un trabajo intermedio o alto, no va a ser posible. En Quebec, desempacando las maletas, te encontraste un trabajo de mesero, go. Entonces ya estás trabajando. Y cumpliendo 12 meses de trabajo, que tienes que no dejarlos, porque si llegas de trabajar un mes, ya no funciona el programa, porque tu visa es de un año y no se renueva. Entonces, desde que llegas, go, a trabajar de mesero o de lo que te encuentres, no importa. Y la condición es que ya puedes pedir la residencia a siempre y cuando, siempre y cuando, tengas un nivel de francés eh, intermedio avanzado, que sea el B2, oral, escuchar y hablar. Y los latinos, realmente, el francés, lo he comprobado desde hace muchos años, es más rápido llegar a un B2 de francés a que un B2 de inglés. Entonces en menos tiempo se logra el francés. Entonces definitivamente la opción sería ideal para ti que vengas a Quebec porque es la única que te permite eh, tener tu trabajo sin ningún pretexto, cualquier trabajo, y no tienes que tener ninguna aplicación de puntos. Por ejemplo, que lo metes en Express Entry, que vemos cuántos puntos tienes, un examen de idiomas, no, cero, solamente eso y comprensión y expresión oral del francés y eso es realmente accesible así es que bueno esa sería la mejor estrategia que te daría el día de hoy tenemos saluditos muchas gracias por mandarlas eh, Mauricio Méndez Lidia Bermeo Lisette Caro gracias un Gran beso y, te y gracias por acompañarnos en este programa. Seguimos con nuestras preguntas. De Facebook, David Acevedo. ¿Tramitar yo y mi esposa el permiso de estudio dentro de Canadá, entrando como turistas, es posible o habría problemas? Ya lo respondimos. Sí, ¿Ya lo respondimos? Eh, que okay. es factible, pero eh, sorpresa, algunos tienen que no me autorizaron mi permiso de estudio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad financiera o porque ¿cómo justifico que todos van a venirse? Eh, como dicen que yo no puedo porque no estoy trabajando. O sea, ya llegué a Canadá como turista y no tengo mi experiencia de trabajo ya porque pedí un permiso, etc. Y ahora pido mi visa desde acá después de unas semanas, unos meses, ya no estoy trabajando. ¿Cómo voy a aprobarle al gobierno que voy a regresar a mi país? O sea, sí es posible técnicamente, pero en la práctica no siempre es viable depende de cada candidato si tienes ya unos visados anteriores, tienes un historial de viaje, tienes propiedades, tienes una buena oferta de trabajo que dice que vas a regresar eh, a trabajar, que tienes contratos, que tienes una empresa, son candidatos fuertes, pero si no tienes estos elementos y te vienes con la familia es muy probable que mismo estando acá te aguantas con la familia, imagínate tres cuatro meses antes de sacar tu visa de estudiante dices juega con los niños tres cuatro meses y no van a poder estudiar entonces esperan eh, los niños en una semana sin ir a la escuela porque solo te permite entrar en la escuela un visado de, de estudiante tipo completo. No crees que porque seas estudiante los niños se vayan a la escuela. Entonces, hay que pensarlo antes de emigrar si te vienes como turista, porque eh, realmente podría haber sorpresas, frustraciones y, 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 bueno, la desinformación es lo que hace. El, el país de Canadá es un excelente país. ¿Por qué creen que es muy bueno Canadá? ¿Por qué es, eh, es generoso? ¿Por qué tiene esa posibilidad? Eh, de recibir a las personas y muy organizado, porque aquí hay un reglame, una reglamentación, hay una ley y esa ley es, se cumple en Canadá. Entonces, eh, aquí no hay corazón en la ley, entonces cumple los criterios, vienes, no cumple los criterios, chao, bye. Bueno. Siguiente pregunta de YouTube: René Casado. Hola, tengo un trío de música romántica y queremos probar suerte en Canadá. ¿Qué tipo de permiso para trabajar necesito para tramitar? Gracias. Bueno, en este caso depende el, la suerte que quieras probar aquí en Canadá el trío. Si dices yo quiero hacer una experiencia de un mes, puede que no necesitas un permiso de trabajo, estás exento. O sea, se necesita decir, mire, yo voy a Canadá con el trío, me voy como turistas, voy a trabajar un mes, pero tienes que buscarte el lugar, la zona, la, la zona de espectáculo, el restaurante, no sé, que diga tienes un contrato por tanto tiempo. Okay. Eh, lo importante sería que ese, ese contrato diga también que yo te invito al trío, pero también te doy hospedaje. Yo me ocupo de la transportación, quizás, y yo también me ocupo de tu logística en Canadá. Se va a hacer un giro, un torneo, una, una vuelta de ciudades, algo así. Entonces, esa empresa te da una carta diciendo: Señor, los tres van a venir a trabajar, yo, compañía X canadiense, los invito una carta de invitación, yo voy a ocuparme de los gastos, hospedaje, y todo esto, y van a venir acá a trabajar. Y el gobierno te da un visado de tu pasaporte de trabajo, pero trabajo por 30 días como músico, ¿sí? Y no se necesita otra tramitación mayor realmente en este caso. Ya, si es un permiso de trabajo que quieras tenerlo por más de seis meses, o un año, ahí ya no te lo van a dar así como así, ya tendría que hacer otra tramitación como el EIMT o el MIA que hablábamos en inglés. Pero bueno, mucha suerte si encuentras una empresa, venirte tú solito así, también puedes venirte como turista, eh, trabajar, tienes que avisarle que vas a trabajar también, también están exento, ¿eh? Eh, y ya el gobierno te determinará, te dará el avisado, si va a estar un poco tiempo, 15 días, 20 días, pero si es más de 6 meses ya no te va a dar ningún visado así accesible. Siguiente pregunta de Facebook, uh, Sujeis, Abby. Hola, buen día. Mi hermana es mexicana. Está buscando trabajar en la provincia de Saskatch Saskatchewan. Uh, ¿Cómo encontramos en qué tipos de trabajo la pueden contratar para que se prepare desde México con tiempo? Sim eh, simple falta algún diplo siempre falta algún diploma o certificado. Gracias. Bueno, miren, en las provincias en general, uh, puede ser Saskatchewan o cualquier provincia. Puede ser... Uh, no importa cualquier parte de Canadá puede ser Quebec pues no importa todas las provincias en el sí ofrecen un permiso de trabajo las empresas poco probable un extranjero sin permiso que no lo conozco que va a ser rentable que me enseña diploma, de, de certificados de su país que yo pues no tengo confianza en que voy a hacer un LMIA y a lo mejor no me resulta porque un empleador tiene que pagar mil dólares tiene que poner un personal que les haga toda la cuestión de justificar que no hay un trabajador acá entonces pues las empresas van a decir bueno pues señorita de México tengo ofertas de todas partes del mundo que quieren trabajar acá pero en el fondo yo no cómo les diré no me interesa a mí traerla hacer yo toda la tramitación legal ante el gobierno justificar que no le quite un trabajo a un canadiense porque es muy engorroso para las empresas entonces lo que les gusta a ellos señora usted ya está aquí en Canadá Ok, pero tiene un permiso de trabajo. Ahí sí les dan el trabajo. Ahora, ¿cómo va a sacar un permiso de trabajo tu hermana? Pues que se venga a estudiar más de un año. Que venga a Saskatchewan a estudiar más de un año. Terminó de graduarse un año o dos años. Ya que se graduó, tiene un permiso de trabajo hasta por tres años. Ahora sí, si ya las empresas en Saskatchewan van a decir, claro que sí, señora, permiso de trabajo, sí, pásele, mire. Ahora sí si le abrimos el tapete, le decimos dónde iba a trabajar, etcétera, porque yo no voy a ocuparme del permiso de trabajo. Entonces, eso es lo ideal. O que se haga reciente permanente, cualquiera de las dos. Siguiente pregunta de YouTube, Sara León. Buenos días desde Colombia. Eh, si obtengo mi visa como estudiante, quiero llevarme a mi pareja. ¿Qué es más recomendable, casarnos antes de solicitar la visa o luego de solicitarla? Bueno, ¿cómo se llama? Sara. Sara León. Sara León. Hola Sara, ¿cómo estás? Eh, mira, el problema técnico, te lo respondo rápido. En Canadá puedes ser o casado, eres familia. Puedes ser unión libre, o sea, que pruebes que vives en el mismo domicilio. También funciona de esa familia o unión conyugal que es, por alguna razón técnica estás a distancia no estás casado no vives en el mismo domicilio pero es tu pareja porque viven a distancia por el trabajo a la mejor bueno. Estas dos opciones hay que probarlas con documentos concretos. Una cuenta bancaria común, es que tienes una cuenta bancaria común con tu cónyuge, es que desde hace tiempo tú estás eh, con servicios, facturas que te llegan a tu casa para que pruebes que vives junto con él. Hay muchos que dicen, bueno, en Colombia voy con un acta, un certificado notarial, que diga que estoy juntos. No, eso no, eso cualquiera lo puede hacer. Eso no prueba que vives 12 meses. La ley dice que vivas 12 meses con la pareja. Ahora, como no estás viviendo 12 meses, pues no va a ser considerada familia. Lo ideal, si no tienes pruebas de que vivieron juntos 12 meses, pues te toca, ahora sí que te tocó casarte si no quieres casarte, Sara. Bueno, para probarlo, pero yo creo que no esto es el problema para el visado de, de estudiante. El problema va a ser, es que tienes la capacidad para subsistir un año más, que son 12 mil, 15 mil dólares, aparte del principal. Es que vienes con hijos. Yo creo que había que ver si es que tienes la capacidad financiera, que es el principal coco de las visas de estudiante en familia. Tienes la capacidad financiera para sostenerte, has tenido un historial de viaje. Tienes puntos de referencia que vas a regresar a tu país. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué a estas alturas del partido quieres estudiar? ¿Por qué esa carrera? ¿Por qué esa escuela? ¿Por qué esa provincia? ¿Por qué Canadá? Eso es lo que va a preguntar el Canadá para que justifiques que está bien fundada tu intención de visado. Bueno, y ahora nos vamos a una pequeña pausa, pero permítanme, déjenme llamar a los ayudantes de Santa. A ver, niños, vénganse para acá. Vénganse, vénganse. Alors, les enfants. <laughs> oh, here. oh, wow, ahora de Santa Claus. <laughs> Véngase para oh, acá. Hola, ¿cómo Ven. están? ¿Mil? Hace rato nos estaban preguntando, ¿verdad? Sí. ¿Qué, qué van a pedir de regalos? ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué regalos van a pedir? Ah, no, ahora las niñas comienzan primero. A ver, si want. quieres hablar fuerte, acércate con el micrófono. A ver, allá. sí, a ver aquí. Um, yo quiero tener. Um... Ah, ya tenemos el micrófono. Ah, tiene el micrófono. Ok, okay perfecto. Fuerte, fuerte. Quiero tener um, un, un perrito de juguete. Un perrito de juguete. Ah, A ver, Bianca, ¿qué quieres para for Christmas? Pero alta en el Okay, Ok, just say it en inglés, mami. The finger monkey. The finger monkey. Mía, ¿qué quieres para ¿Qué Navidad? ¿Qué quieres para Navidad? Qu quiero, on, quiero regalo. De princesa. de princesa. Okay. Ah, castillo, castillo. Un, castillo Un castillo de princesa. Un castillo de princesa. Muy bien. Jacob, Jacobo, ¿tú qué ibas a pedir? <laughs> eh, eh, pues una... una motocicleta. Sí. Sí. <risa> bueno, <risa> <risa> Martín. Martín, tú qué vas a pedir. Yo lo que quiero es. Eh, como en eh, Viendo para allá. En, en Toyseras yo vi. Yo vi una. Eh, como... Entonces era una, una caja así que adentro había un terreno. Ah, se eh, llama en español trompo. Ah, uh, un trompo, eh, Beyblade. Okay. Eh, siete Beyblade. Okay. Y tres, eh, para, jugar. No, para jugar. Para jugar. Oh. Okay, Milly, what do you want for Christmas besides candy? The, uh, además del dulce, mi hija está obsesionada con el dulce. ¿Qué quieres de Navidad, mamá? What do you want for Christmas? Uh, uh, Perfecto. No sé qué dijo, pero eso es lo que quiere. Se <laughs> estamos... no. <laughs> ya cuenta? No, no hay bebés por acá, pero estamos muy contentos que nos estén acompañando. Como se da cuenta, es un ambiente familiar. Síganos haciendo sus preguntas, sus dudas. Incluso, como se dan cuenta, tenemos hijos nosotros también acá. Tal vez ustedes tienen alguna pregunta de cómo es la educación acá, por ¿Qué, ejemplo, cómo se acostumbra. Que ¿Por qué tu hija, tú, tú hablas español, la niña no habla español? A ver, explícanos eso. Ok. No hay justificación, pero eh, el único... Eh, el, ¿cómo, que, es el, ¿Cómo es el lenguaje en tu casa? Ver, es inglés, 100% inglés. El papá es italiano uh -huh. y habla italiano, lo cual yo no hablo. Pero eh, el segundo idioma que tiene es inglés. Yo hablo español y entonces en la casa hablamos inglés, porque si no, mi marido no me va a eh, entender, sí. lo cual si está por ahí, tiene que aprender español <laughs> para que pueda apoyar más el español acá. Pero Bianca sí entiende español. ¿Entiende español Bianca? Sí, un poquito. Un poquito. Pero la, lo mejor es que ya me voy a México pronto y cuando llegue, estas niñas van a estar así con Aprende el español. El español. <laughs> ¿Qué idioma es en la casa de, de ustedes? Mira, ¿En qué se habla en la casa? Español. ¿Español? Puro español. ¿Por español. qué tu mamá de dónde es? De Colombia. Tu mamá es colombiana, yo soy de mexicano. De Barranquilla. De Barranquilla, la mamá. Ah, bueno. ¿De dónde es la mamá de.? Jacobo. De Colombia. ¿De Colombia? ¿Y tu papá? papá? De Colombia. De Colombia, es. Aquí el técnico de sonido que nos está acompañando. Ah, y está de aquí las cámaras. Tu mami es de? de Bogotá. Bogotá y tu papi de, de Colombia. De Colombia. Ah, bueno, son de países diferentes. Sí. <laughs> bueno. Entonces, si tengo alguna justificación, al menos es que mi marido no es eh, no es mexicano, entonces no podemos así como que. Pero la ventaja es que estamos poniendo el francés, estamos poniendo el inglés ¿Qui, qui y parle francés? pronto el italiano. Bueno, Wait, wow. ¿Tú hablas francés, el francés ¿sí? mamá? Ah, entonces, bueno, vamos a decirles eh, en español, ¿cómo se dice? Feliz. Eh, bueno, saluden a todos los niños. A ver, díganles en español. Hola. Feliz, 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 feliz año, año nuevo. nuevo. Bueno, ahora díganlo en francés. Joyeux Noël. Ahora díganlo en inglés. Merry bueno, pues ya están leyendo un saludo, vamos a terminar nuestro programa. Sí, bueno, con esto o sea? continuamos, pero regresamos en un momento, no se vayan. Ya estamos de regreso con ustedes, vamos a seguir con nuestras preguntas. Eh, vamos con una de Facebook, Jesús, ¿qué te parece? Pablo Ramírez, buenos días, excelente programa, soy de Guatemala y quiero información, el otro año termino mi licenciatura en CPA, mi esposa es profesional graduada de la Universidad en Recursos Humanos, ¿qué posibilidad de trabajar en nuestras profesiones y quién sería la mejor profesión para aplicar? Uh, son dos preguntas diferentes. Pablo, sí. voy a ser muy rápido. Nada que ver con dónde vas a trabajar y con quién puede calificar. Trabajo, Pablo, hay en todo Canadá, en cualquier área, no va a haber problema el trabajo. ¿Sabes cuál es el problema, Pablo? Va a ser tu nivel de idioma. No hay trabajo si no tienes un buen dominio de idiomas, el inglés o el francés. No lo hay, Pablo. Así es que el trabajo se da. Una vez que tú estés. En el, en el en Canadá, eh, hay programas, hay provincias, hay en cada barrio, en cada zona, lugares del gobierno te ayuda, sea que te pague a perfeccionar el idioma, depende de la provincia, sea que te ayude a, a reglamentar tu profesión, sea que te dé un apoyo para que te encuentres un trabajo. Hay zonas especializadas en cada lugar de, de empleo. No es como en Guatemala. Aquí hay una oficina federal, hay una oficina provincial, hay una oficina de, local de ayuda de empleo vas a encontrar empleo. Ese no es el problema. El problema es calificar. ¿Cómo me voy a hacer residente? Ese va a ser el problema. Tendría que entrar en detalle, pero porque tienes recursos humanos, si no tienes buen inglés, eh, digamos intermedio avanzado, que sería un IELTS arriba de 6 o 7, que es elevado, eh, podría ser el francés más rápido obtenerlo, podría ser por una aplicación por Quebec, tendrías que aprender el francés porque eso va a ser más rápido lograrlo, y tu profesión está en demanda, te da puntos adicionales. Eh, pero bueno, brevemente, ¿qué otra pregunta? Facebook Edwin Sánchez soy journeyman en HVAC aquí en USA uh, lo hice en un programa de apprenticeship en cuatro años me contaría como estudios si y puedo aplicar como trabajador calificado Edwin Sánchez pregunta es que tienes una visa legal si la respuesta es sí es que sí puedes tienes un programa un programa DACA algún tipo de programa sí no tienes ningún visado legal hoy respuesta es eh, no no puedes aplicar, de hecho tus estudios técnicamente no serían reconocidos acá, tendrías que irte a tu país y hacer la tramitación, no sé si te van a dar un visado porque tendrás poco tiempo en un país de tu visa ilegal. ya es un caso complejo, puedes contactarnos para ver qué estrategia se podría hacer, pero en general dependerá tu estatuto en el país. Tenemos muchas preguntas acerca de cómo comunicarse con nosotros. Eh, recuerde que estamos en www.cicanadá.com y ahí mismo encontrará los números de México, Estados Unidos y Colombia. Y tenemos nuestro conmutador internacional. Así que ya lo sabe, entre a www.cicanadá.com. ¿Ok? Seguimos con la siguiente pregunta de YouTube. Uh, Juan, Carvajal, am, eh, Juan Carvajal, amiga de mi mamá que tiene residencia permanente en Canadá, Vancouver, ¿me puede apadrinar? Sí, eh, dice Juan, amiga Juan de Carba. mi mamá. Uh -huh. Ah, Juan, Juan es la amiga de tu mamá. Ok, bueno, Juan, mira, sí, a condición de que seas persona a cargo, a persona a cargo, si eres persona a cargo, menor de 22 años, sí. Mayor de 22 años, Juan, a que estés trabajando, no, trabajando no, estudia en tiempo completo y no tengas hijos, no estés casado. Creo que tienes más de 22 años, técnicamente, posiblemente, no, no, no te puedo apadrinar. Siguiente pregunta de Facebook, Andrew Barrera. Buenos días, excelente labor, Dios los bendiga, muchas gracias. ¿Qué presupuesto debo llevar para un año de estudios? Andrew, búscate la cápsula que dice estudiante internacional. El próximo año haremos cápsulas actualizando todos los datos en un programa muy específico, eh, más organizado, los órdenes para que encuentres fácilmente eh, las respuestas. Pero en general, el gobierno dice: Yo necesito que si vas a estudiar, tengas la capacidad de pagarte tu colegio un año promedio pueden ser entre 15 y 20 mil dólares en una cuenta bancaria que lo tengas ahí guardadito, más tu capacidad de integración de un año, una sola persona, 12 mil dólares promedio. Muy bajo si es que vas a venirte con eso, tiene que ser mínimo unos 20 y 15, mínimo unos 35 mil para que comiences a pasar, 35 mil canadienses. Siguiente pregunta de Facebook, Richard Tex, Tex, Ávila. Uh, hola, buen día. ¿Puedo entrar a Canadá con visa de turista a buscar la oferta de trabajo para regresar? Sí, uh, oui, Richard, puedes venir a buscar una oferta de trabajo. Buena suerte que convenzas a un empleador. Tendrías que ser muy bueno, la perla rara, para que la empresa diga: Voy a hacerte el EIMT o el MIA. O que estés exento por Tratado libre de Libre Comercio, si depende de qué país eres. Sí, puedes hacerlo, pero hay mucha frustración en ello solo ciertas profesiones son así rápidas, los ingenieros en sistemas. De ahí en fuera poco probable que vas a encontrar una oferta de empleo mismo si hay mucho trabajo en Canadá, porque hay muchos peros, restricciones a las empresas porque tienen que contratar a los canadienses y además otro problema que nos encontramos, mismo si la empresa, ojo, te dio una oferta de empleo y va a ser el ya o Tratado Libre Comercio, el problema es el siguiente, la condición es que la empresa tiene que pagarte en la mediana canadiense. Es decir, señor Hernández, yo tuve, tuve una oferta de empleo en Alberta. La mediana canadiense para un ingeniero en sistemas que ya me está dando el, 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 la oferta de empleo dice que tengo que ganar yo 30 dólares la hora como mínimo. Y dice, señor, yo en una empresa sí pago 30, pero al que tiene experiencia, usted está llegando, yo le voy a comenzar a pagar 25 la hora. Ya no funcionó tu oferta de empleo. Chao, bye. ¿Por qué? Porque la empresa, ¿cómo le voy a pagar 30 a la hora? Es que es la mediana canadiense a mi salario. Sí, y es verdad, la mediana canadiense, pero porque tiene experiencia, usted pues está llegando, no le voy a dar la mediana al interior. Entonces, mismo si tienes una oferta de empleo, te tienen que pagar y justificar la mediana canadiense, y las empresas no siempre van a pagar la mediana canadiense porque tú estás recién llegando. Pregunta de YouTube. Abraham Cruz, Bu uh, Cruz. Buenos días. Tengo récord criminal en Estados Unidos. Febrero 2010, deportación por ingresar con marihuana. Quiero emigrar a Canadá. Soy casado, profesionista, con buen inglés. ¿Cómo empiezo a hacer rehabilitation? Bueno, Abraham, mira, tienes dos formas de hacer. Fue en el 2010, ya estamos en el 2018, fue hace ocho años. Eh, el día que terminaste tu sentencia, el día que se acabó eh, tu pago o tu condena, que dices, ya fue liberado, obvio que fue en el 2010, no sé si fuiste liberado en el 2011, 2012, 2013, no sé. Desde el día que fue terminado tu condena y que tienes la prueba que ya no debo nada en Estados Unidos, Cuéntate cinco años. Técnicamente, a los cinco años ya puedes hacer una rehabilitación aquí en Canadá. Puedes hacerle también en Estados Unidos, pero si quieres entrar a Canadá, puede ser tu rehabilitación. Para Canadá tienes que tener una rehabilitación, porque si has sido condenado en Estados Unidos o en México, en Colombia, no en cualquier país, tienes que estar limpio porque no puedes entrar a Canadá. Es una inadmisión de territorio. Entonces, para eso tienes que esperar cinco años. Ahora, si han pasado diez años, Técnicamente estás rehabilitado, o sea, va a ser más fácil la rehabilitación. ¿Cómo la puedes hacer? Tiene que ser en la aplicación de una demanda de residencia, se envía a la Embajada Canadiense, ellos van a estudiar en el estudio que van a ver que ya te portaste bien, que estás arrepentido, es la clave, que tienes remordimiento de conciencia, lo hice mal, no debí haberlo hecho, etcétera, etcétera. Y también tienes que... Eh, tener eh, elementos que yo hice acciones, ayudé a los niños, hice esto, me metí más a mi religión o, o hice servicio social, hice clases a los niños, como para que sientan que no es solamente que pasó el problema y ya, sino que cambió tu vida y que el Canadá te da confianza y te rehabilita que no vas a cometer ese acto aquí en Canadá. Siguiente pregunta de YouTube: Franklin Machado, disculpe la pregunta, ¿cuánto tiempo se está demorando la residencia en el momento de pagarla? En el momento de pagarla, supongo que en este caso ya tuviste una invitación y supongo que ya estás en proceso. Es lo que supongo. No es que estás en proceso de invitación. Si ya pagué, significa que ya... Promedio puede ser un año, depende del país que estés. México puede ser a veces un poquito más rápido, pero unos meses, dos, tres meses. Mínimo entre un año, año y medio. Ahora, si es que tú no trabajaste en las fuerzas armadas de tu país, porque entonces te va a alargar a lo mejor hasta dos años, o fuiste, tuviste una función pública, porque a esas personas van a es, eh, verlas a la lupa y entonces dirá más tiempo hasta dos años para poder entrar. Pero si no eres el caso, un año, año y medio. Nos están mandando más saludos, muchísimas gracias, de verdad que apreciamos que sigan con nosotros en nuestro programa y en nuestras emisiones. Eh, Jesús Arias, muchas gracias. Víctor García, Tom Rivera, muchísimas gracias por sus saludos y por continuar con nosotros. Vámonos con nuestras últimas preguntas ya casi eh, de YouTube. Pedro Villegas, ¿en qué provincia el requisito de nivel inglés o francés es más bajo para poder aplicar a residente o para estudio técnico o college? Uh... La provincia, pues sería el más bajo, porque solo hay dos habilidades, sería la provincia de Quebec. La provincia de Quebec no te da eh, la, la, eh, la carga de tener dos habilidades, solamente una sola habilidad. Y la habilidad, única habilidad es el francés a nivel intermedio oral, que es más rápido. Uh, no, no hay otra provincia porque otra provincia te va a hacer entrar por el Express Entry y a fuerza te van a pedir un nivel de IELTS, uh, de un examen, y tienes que tener arriba de 6, seis cinco dependerá tu puntaje, tu familia. No, sería la provincia de Quebec. Pregunta de Facebook, Jackie Giraldo Sánchez. Buenos días. En el plan piloto de las provincias atlánticas, piden comprobar que se tiene unos fondos mínimos para solicitar la visa. Quisiera saber si tener tarjetas de crédito con cupo disponible puede sumar a los fondos necesarios para comprobar. ¿Significa que no tienes dinero? No. ¿Y la respuesta? O sea, la tarjeta de crédito es una deuda, no es un, un, un capital. Eh, de hecho, el programa, como es residente permanente, te va a pedir que tengas una capacidad mínima de entrada. Promedio son 12 mil, 13 mil dólares eh, más si vienes con familia. Eh, Eso es una exigencia que se te pide para que digas cuando llegues tengo con qué moverme y entrarme. No puedes demostrar al gobierno con una deuda, ¿sí? No, tiene que ser tu dinero para poder aplicar. Pero bueno, puedes conseguirte una plata y entonces una cuenta bancaria cuando vas a enviar el proceso o cuando llegas a Canadá, porque en el aeropuerto te van a pedir también eso. Ah, ya llegó a Canadá, ok, usted dice que trae plata, me puede mostrar. Ah, en algunas ocasiones, depende del oficial, uh -uh, le dejo entrar como turista, consígase la prueba y viene y le libero la visa. O si no llegando al aeropuerto lo vas a explicar y vas a probar. No puedes enseñarles tarjetas de crédito, <laughs> ni los saldos de tarjeta de crédito. No, porque, pues, señores, no es dinero que usted tiene. Bien. Última pregunta del día de hoy, nuestra emisión está llegando al fin. YouTube, a Carmen Peña, hola, buenos días. Somos una familia de seis integrantes, papá, mamá y cuatro menores. Hijos, eh, mi esposo es dentista y yo hago repostería. Queremos emigrar a Quebec, ¿qué necesitamos? Somos de Perú. Bien, había que ver la edad porque la edad juega un papel determinante. Arriba de 37 a 40 años de edad va a ser complejo. Uh, si son menores de 35 años, podría ser porque Quebec podría ser admisible, que sería el más viable, digamos, más rápido por el idioma. Tendrían que tener B2 de francés y tendríamos que ver estudios comparativos, pero tenemos un problema. Dentista no es una profesión en demanda y eh, no tampoco es la cuestión de repostería. Depende si tienes un certificado de repostería. Había que ver porque cocina sí. Tendrías que sacar una cita para saber que saquemos una, una profesión en demanda, porque si no, no va a funcionar por Quebec. Mismo si tienen el francés. Muchos me dicen, señor Hernández, ya, ya estoy diciendo francés. ok. Perfecto que está aprendiendo francés porque sabe que le va a ayudar, pero su profesión, uh, dentista, uh, no, aunque tenga el francés no le va a funcionar. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Tendríamos que hacer un análisis detallado para ver cómo va a funcionar su aplicación y en algunas ocasiones no va a funcionar solamente el francés. El francés no es mágico ni el inglés es mágico. ¿eh? Es un elemento más del perfil que se puede considerar en cada reglamentación. Quizás a lo mejor, si no tienes profesión en demanda y que no va a ser el francés, a la señora Carmen Peña, pues a lo mejor les invitaríamos a que tengan que tener una capacidad financiera y venirse como estudiante internacional. En algunas ocasiones les diremos, no pueden venirse todos. Si no tienen capacidad financiera muy adelantada, solo se viene uno, estudia, se gradúa y todo el mundo se va cuando se graduó el resto de la familia. Eh, cuando se graduó la persona y termina, toda la familia se va. Pero hay que tener una estrategia: pues yo sé que todo el mundo quiere irse con la familia, ya me voy para Canadá. Es un proceso, es una reglamentación, por eso este país es maravilloso, porque tiene reglas y hay que irlas, conocerlas, no me voy a frustrar, sino voy a tener ya mayor tranquilidad y es a lo que me voy a enfrentar. Esa es la, la, la posición que yo les podría dar para poderles orientar. Y así llegamos al final de nuestra emisión. Muchísimas gracias por sus preguntas. Muchísimas gracias por estar al pendiente. Recuerde, no esté desilusionado si sus preguntas no fueron contestadas al aire. Nuestros especialistas están contestando en este momento. Y también recuerde, tenemos nuestra página de internet, www.ceicanada.com Síganos en nuestras redes: YouTube, eh, Facebook y Twitter. También estamos ahí dando eh, anuncios. El próximo 15 de diciembre tenemos un especial de CI Responde. El top. 10 de preguntas y respuestas que han sido eh, las preguntas más eh, frecuentes en nuestro chat, que siempre es lo mismo, que hemos tenido uh -huh. muchas acerca de ellas. Sí, pero yo no va a ser un programa en vivo, es nuestro último programa del año en vivo, uh -huh. así es que pues les deseamos una feliz Navidad. Nos vemos, nuestro próximo programa en vivo será hasta en el mes de enero, enero. ¿verdad? Enero. En enero, Zuleyman, este, ¿nos puede decir cuándo es la fecha de enero? Creo que la tenemos por ahí. Eh, para bueno, que estén al pendiente. Para que estén pendientes. Eh, sí, ahorita nos van a decir la fecha de en enero que iniciamos. Eh, así es que, pues, eh, les deseamos una feliz Navidad, un feliz año. Sé que tienen muchas inquietudes. Eh, les deseamos lo mejor para que tengan la mejor información. Si quieren una información especializada que yo les pueda dar un consejo o alguna persona especialista de nuestro equipo, pues para pagar una consulta o si no quiere una consulta hay agentes que gratuitamente les pueden ayudar pero tienen que tener también una espera tenemos la agenda un poco llena así es que nos, en unas semanas o a veces meses podemos darles una cita o, o que los contacten sí así es que una disculpa si estamos un poco atrasados pero queremos atender a todos de la mejor manera eh, así es que eh, Wendy pues yo me despido muchas gracias por esto Jesús eh, feliz eh, Navidad feliz año nuevo nos vemos en el próximo programa en el próximo se responde ha sido un placer bueno darles un mensaje a nuestros queridos amigos en claro inglés claro que sí bueno. Ah, en inglés claro que sí I want to thank everybody so much for being always um, with us in this life show uh, as you know live television it can be a bit complicated sometimes but it's been a pleasure keep yourself subscribed to the channel mm -hmm. of youtube give like to the not notifications and actually that's how you can know about our next program Se los traduzco en, en español. En nuestro próximo programa pueden saberlo porque siempre estamos mandando mensajes. 19 de enero. 19 de enero, nuestro próximo CI Responde, ya renovados, ya descansados. Vamos a estar aquí contestando todas sus preguntas. Y yo quiero agradecerle a usted, a usted que nos está viendo, que nos sigue, que es fiel seguidor de este programa y que sé que tiene tanta ilusión de venir a este hermoso país. Síganos, siga de, en contacto, no pierda la esperanza. Navidad es familiar, na, Navidad es esperanza y yo sé que todo saldrá muy bien si nos sigue acompañando acá, si respondemos sus dudas y muy pronto estará usted aquí con nosotros celebrando esta hermosa época, ¿cierto? Así es. Alors merci beaucoup pour tout le monde qui nous accompagne cette soirée. Euh, ben, je vous souhaite que tous vos rêves, tous vos désirs pour venir ici dans ce bel pays, ça, ça va réaliser. Alors, moi, euh, avec la famille, mes enfants, ma conjointe, avec toute l'équipe qui est avec nous aujourd'hui, euh, Gary, euh, caméraman, camera, Juan Carlos dans, dans la radio, audio, Joël avec la question des vidéos, puis la directrice, même si elle est malade, si <laughs> eh, es que puedes ponerle a la, a la cámara, claro que se veanla, miren ahí está. Gabi! hola, Gaby Gaby, 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 hola, está enferma, les quiero decir que Gaby ayer estaba en el hospital, sí. y mírenla, está sí. paradita aquí con tal de cumplir con su... El show tiene que continuar. El show, claro tiene, que que continuar. Sí. El show tiene que continuar, así es Gaby. Eh, muchas gracias por tu apoyo, alors merci beaucoup a tout le monde, puis je vous souhaite une bonne année, un joyeux Noël, uh, puis je sais que c'est pas facile, C'est compliqué. Mm. Uh, le Canada, c'est un excellent pays, mais oui. il va choisir seulement certains clients, certaines personnes. Alors, vous devrez avoir la bonne information pour réussir votre projet. Así es que, pues bueno, nos estamos viendo. Nos Próximo estamos despidiendo. Año, Próximo año, año feliz, año, feliz, feliz, año, feliz navidad, navidad, hasta navidad. Hasta luego. Un beso. Eh, 15 va a ser un resumen, pero la próxima va a ser hasta el 19, 19 de enero. Muchas hasta, gracias, la hasta la próxima, hasta amigos.